Hoy en Oración Milagrosa queremos compartir contigo las 50 frases más positivas e inspiradoras que podrás encontrar en la Biblia. Sabemos que muchas de esas frases quedarán resonando en tu mente, en tu corazón, y llenarán tu vida de inspiración, sosiego y muchísima motivación. Adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Así que, sean fuertes y valientes, ustedes los que ponen su esperanza en el Señor. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Cuando te llamé me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor les sostiene de la mano. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Para Dios, nada es imposible. No se angustien, confíen en Dios. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan canas por la edad. Yo les hice y cuidaré de ustedes. Yo les sostendré y les salvaré. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en Él y no tendré temor. El Señor Dios es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. No estoy solo, porque el Padre está conmigo. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Nunca dejen de orar. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Te invitamos a escribir en los comentarios cuál fue tu frase favorita y a compartir este video para que pueda llegar a bendecir e inspirar la vida de más y más personas. www.oracionmilagrosa.com